tenías derecho. Tenía todo el derecho. Yo soy tu madre. No tenías derecho, bruja. No puedo saborear. No puedo ver, no puedo sentir la temperatura que hay en esta sala. La comida, la bebida, las mujeres, todo acabó. Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor. La muerte no tiene ningún poder sobre ti. ¿Preferirías morir? ¿No volver a sentir? Sí. Sí. Prefiero morir. Sí. Sí, quítamelo, quítamelo. No puedo. Por favor. Por favor, quítamelo. No funciona así. Lo siento. Hijo, según pase el tiempo, me lo agradecerás. Pensarás. ¡Vamos! No, si no puedes curarme. Venga. ¡Hazlo! ¡Venga! Freya es su madre. ¿Por qué nos lo has ocultado, cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? ¡Lo que me hiciste! No. Estoy perplejo. Te aseguro que no tengo motivos para ocultarte algo así. Ahí está el barco. Seguiremos hablando de esto pronto. Vale. Todos están sordos. Como no escuchan, como un tipo gigante va arrastrándose y haciendo. Que eso es lo más importante, ¿sabes? Porque que me dices que lo hace, pero está callado. Pero no, es que va. Coño, coño, coño. Ven para acá. El niño está gilipollas perdido. O sea, eso ya lo sabemos. Pero bueno, a ver. Venga, abuela. Sé feliz. ¿Cuánto caos? Tendré mucho que hacer después de mataros. ¿Tú no eres Zeus? Tenemos prisa. No creo que esto pueda ir muy lejos. Lo hará.
despacio. Déjame ayudar. ¿Qué puedo hacer? Ya has hecho bastante. ¿Ya funciona? Las piedras están intactas. Nos movemos. Genial. Pero recordad que en este barco, si todo va bien, solo podremos hacer parte del camino. El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente, o sea, que habrá que encontrar el modo de subirla. Los Vanir construyeron el barco más grandioso y podía volar. ¿Skidbladnir? Sí, estaba diseñado para... ¿Cómo va? No como este. Aún así, este es el que tenemos. Nos las apañaremos. ¡Gache por el polo! ¡Coño! Con el iceberg más grande que he visto nunca. Al menos el fuego da calor. ¿Ahora qué? ¿Vas a cortarlo? Ahora las velas están sueltas. Solo mira. No tengo yo muy claro cuál es tu plan, ¿eh? Ha soltado las velas. ¿Ahora qué? ¿Vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el viento? ¿No querías un barco volador? Estamos flotando con el calor del fuego. Estamos flotando. Otra vez atascados. Por poco tiempo. Quédate aquí. No puedo creerlo. Acabas de crear un farolillo volante. Farolillo volante. Vale. Está encajado en el puente. ¿Puedo ayudar? He dicho que te quedes. Me quedo en la barca. Barco. De barca a barco hay un trecho. Ah, sí, era aquí. Va funcionando, está libre. Espérame ahí. Yeah.
que es el fin, ¿verdad? Aunque logremos regresar a Midgar, Baldur y tú destruisteis la única puerta que llevaba a Jotunheim. Se nos han acabado las opciones. Y ese chaval sufre un dolor indecible. Está tan confuso que... Atreus no es asunto tuyo. Pues podría convertirse en el asunto de todos si no haces algo. No hay que ser el hombre más inteligente del mundo para ver eso. Atreus. ¿Te ayudo? Los dos juntos. Por fin, libres. Vamos a salir de aquí. Afróntalo, padre. Es hora de acabar esto. Sí, hijo mío. Es la hora. No. Es esa voz otra vez. ¿Sabes quién es? No lo sé. No me enfrentaré a Zeus. ¡Iceberg! ¡A babor! ¡Aguanta! Vale. Voy a soltarlo. ¡Cuidado, padre! ¡Por la espalda! ¡Cuidado detrás de ti! Vale. ¡Libres! Cabeza, ¿cuánto queda para que lleguemos? Sí, me estoy helando. Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchacho. ¿Dónde? Vale.
¡Ole! Otra. Vale. ¡Libres! ¿Había otro? Ah, vale. Mimir, ¿por qué el fuego sigue vivo? ¿Me crees si digo magia? ¿O esas espadas? ¿Cómo? Vale. Ah, por eso. ¡Ojo detrás de ti! ¡Ya no hay fuego! ¡A favor! ¿Cómo? ¡Ya casi estamos! ¡Mirad! ¡Justo delante! ¡Lo veo! ¡Nos inclinamos! ¡Más arpones! Vale, pero yo voy a encender el fuego. Hermano, hay un arpón en la proa del barco. No me caes muy bien. Buenas. Vaya hostia. No estoy listo.
Vale. No, de hecho no puedo. Cuidado a la derecha. El momento. Joder, me ha costado, ¿eh? Es la hora, hijo mío. Ahora mira lo que has hecho. No. Bueno. Técnicamente he llegado. ¿Ese era tu plan? ¡Estáis majaras! Pero ha funcionado. Ya. Si es que no nos hemos cargado el camino. A Odín. Reconozco su gusto atroz, sin dudarlo. Mira eso. Es el panel que falta, el de Tyr. Odín debe haberlo robado. ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, ese es Tyr, claramente. Viaja de algún modo, quizá mágicamente. Pero ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... guerra. Sí. ¿Cómo? Este lo conozco muy bien. Oh. Sus ojos son joyas, como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él.
y los pocos de quienes se fiaban los gigantes, y en las mismas narices de Odín. Yo os prometí que os llevaría a Jotunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones. ¿No lo ves, hermano? Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano. Ese símbolo de la puerta del templo es un montón de runas juntas. Paz, unidad, esperanza, más cosas. Es un diseño de Tyr. Creó él mismo esta puerta. Chico, antes lo que viste. Yo no vi nada. ¿No me viste con otra persona? ¿Un anciano? ¿Qué anciano? ¿Nos vamos? Sí. En marcha. Bien, volvamos a Midgar y veamos si podemos crear esa llave. ¿Dónde está el enano? Ahora, ¿por qué no nos dijiste que Baldur es hijo de Freya? Cierto. Me sorprende cada vez que lo oigo, a pesar de que, obviamente, lo sé. Pero cuando pienso en Baldur y Freya... ¿Mimir? ¿Sí? Freya. ¿Qué pasa, hermano? Cabeza, dime la debilidad de Baldur. Baldur es invulnerable a todos los daños, sean físicos o mágicos. Espera, ¿qué está pasando? Está hechizado para que no hable de lo que sabe. ¿Lo estoy? ¡Lo estoy! Pero no sé desde cuándo. Si desde que Freya tuvo mi cabeza a su voluntad, o ya desde que descubrí la debilidad de Baldur. ¡Mimir! ¿Sí? ¿Has dicho que descubriste la debilidad de Baldur? ¿Sí? Pero si Baldur... ¿Puedes hacerlas? ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento de guerra cuyo forjado yo pueda dominar?